Saca tu lápiz, tu cuaderno, porque te voy a comentar que estamos viviendo la digitalización a nivel global de todas las empresas del mundo. Así es, sí señor. Estamos viviendo la digitalización a nivel global de todas las empresas del mundo. Muchachos, ya empezamos ya con la materia, así que vamos tomando apuntes. El 100% de las empresas se está digitalizando. Si no, mira lo que dicen estas noticias. Mira, en el diario Expansión, COVID-19 empuja a las pymes a la digitalización. Es lo que ha estado pasando con el COVID-19. ¿Ya? Mira acá lo que dice. En otro periódico, los avances de la digitalización por el COVID han venido para quedarse. Todos los cambios que estamos viendo a nivel de teletrabajo van a seguir ahí porque llegó para quedarse. Es un nuevo hábito, una nueva costumbre. Mira, la clave para la recuperación del COVID-19 es la innovación y particularmente la digitalización. Es decir, que todas las empresas están viendo y buscando la digitalización como forma de salir adelante. Y yo te voy a adelantar una cosa. En el mundo del marketing y las ventas hay mucho por digitalizar. Y de eso se trata lo que vamos a estar viendo. La COVID-19 acelera el plan de digitalización de empresas en 4 años, según un experto del diario EFE. ¿Qué tal? 4 años que se acelera el plan de digitalización en las empresas. O mira acá lo que dice este periódico UH Noticias, que dice: la digitalización e internalización serán, internacionalización serán claves en la etapa post-COVID. Como ya estamos en un mundo digital, la internacionalización de las empresas va a ser pan de cada día. Y nosotros, y tú, y así lo conversamos durante todas las semanas previas a la masterclass, que tú puedes vender a cualquier parte del mundo atendiendo clientes desde cualquier parte del mundo. Acá, según otro diario, dice, la pandemia aceleró 10 veces la digitalización en centros educativos en LATAM. Es decir, el rubro educativo se adelantó mucho más que el resto en los números globales. Entonces, realmente, esto va avanzando muy, muy rápido. Mira lo que dice acá. El COVID impulsará la digitalización en todos los sectores. Todos los sectores. No hay ningún sector de la economía que quede exento de este fenómeno de digitalización. Y aquí tengo otra noticia que dice, mira lo que dice acá, el gobierno impulsará la digitalización de las empresas tras el auge de las ventas online. ¿Y esto por qué te digo? Porque si bien esto ha sido presentado de alguna forma como una crisis, realmente muchas empresas, en las cuales la mía y las de mis alumnos, han aumentado sus ventas. Entonces, con esta, comillas, crisis, han ocurrido cosas muy terribles, sí, gente que ha estado desempleada, gente que lo ha perdido todo, sí. Pero también ha ocurrido y ha llegado una gran ola de oportunidad. Es más, amigos y amigas, mira lo que dice acá. ¿Quién de acá que está acá es una agencia que se define como una agencia tradicional? Porque permítame que les diga una cosa, y todos los que son agencias tradicionales tienen que ponerse las pilas porque se están quedando obsoletas. Es decir, todas estas agencias que se dedican a la publicidad, a la publicidad en la calle, ¿ya? A la publicidad en letreros, callejeros, etcétera, eventos presenciales, están quedando obsoletas. ¿Por qué? Porque el mundo está avanzando en otra dirección, para hacia otro lado. Y respecto del mundo de las agencias, muy, muy, muy importante, y esto grábatelo en la cabeza a fuego, hazte un tatuaje, grábatelo, pero tú tienes que saber esto acá. Ha nacido un nuevo tipo específico de agencia digital de servicios de valor agregado.
Y este es el punto en que nos vamos a centrar hoy día y desarrollar este punto en lo que en todo lo que viene ahora en la masterclass, ¿ya? Y este nuevo tipo específico de agencia digital, muy importante, número uno, es lo que las empresas están activamente buscando y necesitando. Y para las buenas noticias para ti, la metodología para dar resultados a clientes ya está comprobada una y otra vez en reiteradas ocasiones. Y yo te la voy a mostrar. Entonces, amigos míos, de verdad que acá la oportunidad es pero brutal, brutal. Este es el momento. Todas las empresas que están afuera en el mercado compitiendo por los clientes están en un momento en que se tienen que digitalizar o morir. No queda de otra. Igualmente, tú como empresario, como emprendedor, o te digitalizas o mueres. O pones un negocio digital o la vas a tener muy compleja. Incluso si no tienes un negocio digital, tienes un negocio local, físico, tienes que incorporar componentes digitales sí o sí, si no, probablemente va a estar muerto antes de lo que canta un gallo. Entonces, vamos a ver, señores y señores, ahora cuáles son los tipos de agencias digitales de servicios de valor agregado. Coméntame ahí. Vamos a entrar ahora en materia. Prepara el lápiz, el cuaderno, porque vamos a ver cuáles son los distintos tipos de agencia para que tú puedas elegir cuál vas a ser. Atención acá. Lápiz, papel, porque ya estamos en materia. Entonces vamos a iniciar con las que yo considero que son las categorías macro de agencias digitales. ¿Cuáles son las principales categorías de agencias digitales? Y aquí están. Tenemos 5 categorías macro, que son, número 1, agencia de performance, las 2, agencia creativa o agencia de diseño, ¿ya? El tercer tipo es agencia de inbound marketing o agencias de contenidos o también agencias SEO, ¿ya? Cuarto son agencias 360, BTL, offline o de comunicaciones que rondan en ese mismo ámbito. Y quinto, agencias de e-commerce. ¿Ok? Entonces, vamos revisando grandes rasgos una por una. Y las agencias de performance son aquellas agencias que se dedican a proveer potenciales clientes calificados a empresas. Estas agencias resuelven el problema de primera necesidad a las empresas y tiene hoy día una altísima demanda total y absolutamente sin precedentes. Y estas agencias son muy orientadas a resultados, ¿ok? Son aquellas que hacen publicidad en Facebook, publicidad en Google, con orientación de resultados, de generación de prospectos, generación de leads. Muy bien. También existe otra categoría, otra macro categoría, que son las agencias creativas. De estas agencias hay muchísimas en el mercado, muchísimas. Es más, hasta antes que arremetieran las agencias de performance, las agencias creativas y de diseño son las que más abundan y las que más abundaban. Estas agencias lo que hacen, como su nombre lo indica, crean ellos conceptos creativos, es decir, de alguna forma, el concepto de ventas, o quizás podríamos decirlo como el eslogan, o estas agencias lo que hacen, técnicamente hablando, se le llama, estas agencias crean conceptos creativos y este concepto creativo lo llevan al diseño en múltiples plataformas, ¿ok? Entonces, estas agencias hacen principalmente todo lo que es la parte visual y la parte gráfica de las empresas. Son muchísimas las que están en esta categoría. También existe otro tipo que son las agencias de inbound marketing, contenidos o SEO. Esta es otra categoría y estas categorías, la verdad es que hay agencias que pueden tener múltiples. Pueden ser que tenga performance y creatividad o performance e inbound marketing, contenido, ¿ya?
Pero si nosotros los clasificamos, estos serían como las grandes categorías. Estas agencias de inbound marketing, contenidos o SEO, ¿ya? Y no te preocupes por los tecnicismos que yo estoy mostrando ahora porque los vamos a aprender y los vamos a explicar. Son aquellas agencias que se preocupan generalmente, principalmente de generar, como su nombre lo indica, contenidos, ¿ya? ¿Contenidos de qué tipo? Contenidos educativos. Y se preocupan más allá del diseño o la creatividad, o más allá de los resultados, se preocupan de crear buenos contenidos para publicar esos contenidos en sitios web, en el blog, en las redes sociales, en YouTube, pero con una orientación educativa. Estas agencias también están muy de moda, especialmente las que se hacen llamar de inbound marketing, y representan también una gran oportunidad. Otro tipo de agencia que la verdad son las que más se han visto afectadas con esta crisis son las agencias 360 o BTL u offline o agencias de comunicaciones, ¿ya? ¿Qué es una agencia 360? Una agencia 360 es aquella agencia que hace de todo un poco. Por eso se llama 360. Es decir, hace performance, hace creatividad, hace contenidos, hace offline, hace e-commerce, hacen de todo, ¿ya? También esta agencia, algunas veces son agencias que se le llaman BTL, por sus siglas Below the Line, que yo la verdad no sé por qué se llaman así, pero da lo mismo. Y también este tipo de agencias lo que hacen es generar eventos en el mundo físico, eventos offline. Y también se encargan muchas veces de la parte comunicacional, la parte de relaciones públicas de los negocios. Y por último, tenemos acá el tipo de agencia llamado agencia e-commerce, ¿ok? El mundo del e-commerce se refiere principalmente a aquellas empresas que venden productos físicos en tiendas online y o tiendas físicas, ¿bien? Y este mundo del e-commerce está realmente teniendo un auge impresionante, realmente impresionante, y la oportunidad es más grande que nunca. Aquí la conclusión, después de haber hecho esto durante muchísimo tiempo, te puedo decir con toda autoridad y convencimiento, como conclusión, que para iniciar lo que te conviene es ser una agencia especializada en funnels de performance para hacer generación de leads, con miras a agregar nuevos servicios en la medida que vayas escalando, ¿ok? Y yo te voy a mostrar cuáles son esos nuevos servicios. Ahora, ¿por qué yo te digo esto? ¿Por qué las agencias de performance son lejos, para mi criterio, la mejor opción y donde tú más tienes oportunidad? Primero que nada, porque generan resultados increíbles e inmediatos. Los resultados que generan estas agencias son relativamente instantáneos y es impresionante lo que pueden hacer y los clientes quedan realmente impresionados. Te permite abordar varios rubros. Es decir, si te llega una clínica estética, tú la puedes atender. Si te llega un prestador de servicios profesionales, tú lo puedes atender. Si te llega una empresa de capacitación, tú la puedes atender. Si te llega una empresa de servicios, tú la puedes atender. Entonces te permite abordar varios rubros. Además, cuando tú te presentas como una agencia de performance especialista, genera una percepción de especialización de muy alto valor y diferenciada. Y por sobre todo, dado todas estas características, este tipo de agencias se pueden escalar de forma muy rápida y hasta donde literalmente tú quieras. Aquí la respuesta es blanco o negro. ¿Ya viste la oportunidad que hay de ser una agencia de performance?